Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio para vivir esta jornada llena de fútbol. Ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete. En cualquier momento, los dos equipos van a salir al campo de juego para dar comienzo al encuentro. Argentina contra Jordania. Queridos amigos, les habla Mariano Clos. Aquí estoy acompañado por el gran comentarista, el número uno, el señor Fernando Niembro. ¿Cómo te va, Mariano? Un placer estar junto a vos para presenciar este encuentro. Argentina contra Jordania. Les faltó un poquito de precisión, pero la intención fue muy buena. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper la defensa por el medio. ¿A dónde va? Salió y es saque lateral. Muy bien jugada esa pelota. Asegura hacia atrás. Atención, que ya le pegó. La saca violentamente. André Teles. Pase largo al hueco. Era buena, ¿eh? Lástima que nadie pudo llegar a esa pelota. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa pudo anticipar la jugada con mucha facilidad. André Teles. Intenta un pase al vacío. ¡Le pegó! Ese fue un excelente pase en profundidad. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. Rodrigo De Paul recupera la pelota. El arquero toma la pelota. Pelotazo largo del arquero. Bien por la defensa. Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Todavía ninguno pudo romper el cero. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Pasó muy bien. Decide abrirla por la derecha. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Rodrigo De Paul. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Di María. Álvarez. Abre el juego con ese pase. Gonzalo Montiel, tremendo cabezazo. Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Metió bien el cabezazo, pero era difícil desde ahí. Quizás tenía otras opciones, aunque en esos momentos hay que tener la cabeza bien fría. ¿A dónde enviará el balón? Mientras sigan tocando y tocando lejos del área, la van a seguir perdiendo. Pero encuentra la vuelta para sorprender al rival. Amoroso. Tagliafico. Gran maniobra, la tiene pegada. La juega profunda. Brillante resolución, magnífico. Le va a pegar. Tira un pase largo hacia adelante. Y a ver esta. Si meten una buena contra, puede estar el gol. Decide abrirla por la derecha. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Cortó justito el pase. El balón cruzó la línea de fondo y es córner. El arquero está bien parado y se queda con la pelota.
bien jugada hacia la esquina. Qué bien se demarcó para recibirla por afuera. Le da de lleno. La pelota se fue muy desviada. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Hacia la derecha, Gonzalo Montiel. Aquí se terminan los primeros 45 minutos. Argentina terminan jugando mejor este primer tiempo. Estarán lamentando que justo sonó el silbato en su mejor momento, pero si atacan de la misma forma durante la segunda mitad, seguramente van a terminar ganando. La gente vino a ver goles. Esperemos que lleguen en el complemento. Por ahora, 0-0. Suena el silbato del juez y comienza la segunda mitad. Argentina ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en esta segunda, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. Se la saca de encima. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Gran pase! ¡Cómo la picó! ¡Tremendo! André Teles busca un compañero. Intenta por arriba. No, le faltó precisión a ese pase. Decide abrirla por la derecha. Gonzalo Montiel abre en el juego con ese pase. Di María recibe con peligro. Saca el remate. ¡Gol! ¡Qué bien le pegó! ¿Y qué más agregar, señores? ¿Qué se puede decir ante esto? El partido está 1-0. Están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que el partido todavía está en juego. Tagliafico. Dejaron bien claro sus intenciones con este gol tempranero. Vamos a ver cómo responde ahora el equipo rival. Atención, esta es muy buena. Pase largo por arriba de todos. Pase largo hacia la zona del córner. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Pero qué hermoso cabezazo. Ese cabezazo no preocupa al arquero. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir.
hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo y ya está listo para entrar. Se viene la modificación. Visto, la última línea tiene la orden de no adelantarse. Me pregunto, ¿no le convendría achicar sabiendo que el rival va a buscar meterse a espaldas de la defensa? Es una buena alternativa, pero quizás no quieran arriesgar de más. El que no arriesga no gana, Diego. El que no arriesga no gana. Ninguna estrategia es infalible. Todo depende de la concentración de los defensores y a veces ni eso es suficiente. La juega larga, cerquita del córner. Va jugando por adentro, arriba y cabecea. Amoroso. Y prueba de nuevo. Otro más. Esto es una gran goleada. Señores, ampliaron la ventaja. 2 goles. Pobre arquero. Debe querer que se lo trague la tierra. Siguió atento a la jugada. Y la pelota le quedó servida para hacer el gol. ¡Qué regalito del arquero, mamita! Argentina amplía la ventaja. 2-0, señores. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de 2 goles... no tienen por qué volverse locos para buscar otro. André Teles abre el juego con el pelotazo. Marcos Acuña. Álvarez está sintiendo el rigor de la marca. Y cuando ven que sos una amenaza real, te van a ir con todo. Es la ley del fútbol. Abre el juego y lateraliza el ataque. Está habilitado. Ahí va el balón. ¡Cabezazo terrible! ¡Un cabezazo tibio, tibio! Muy buena maniobra de ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. Abre la defensa con un pase entre líneas. El arquero la manda lejos. Abren bien el balón. Me parece que la quiere enganchar para adentro. ¡Va el cabezazo! No la pudo meter de cabeza. Tenían muchas opciones dentro del área. Es un gran despliegue ofensivo. A ver, ¿van a meter un cambio? Me parece que sí. Hay un jugador preparándose para entrar. Saca el arquero con los puños. Amoroso, baja a dar una mano. No se cansa nunca este hombre. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Es cada vez más común ver futbolistas con... ¡Qué bien! La pelota acaba de pegar en el palo. Se la saca de encima. La defensa debe replegarse. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Cordaña hace otra modificación. No me sorprende esta decisión. Se lo veía muy cansado en los últimos minutos. Un par de piernas frescas le va a venir bien al equipo. Palacio se la saca de encima.
juega bien hacia adelante. La tira larga, cerca del área. Juega la pelota y la pica. Germán Petzela. Rodrigo De Paul. Labra al sector izquierdo. Buen pase. Marcos Acuña. Amoroso. Intenta un pase al vacío. Gran jugada. Qué buena. Ahí está el cabezazo. Cabezazo, pero le erró al arco. Plantados en las dos áreas. Gran partido hasta ahora. Pelotazo hacia adelante. Álvarez. La juega por la derecha. El árbitro consulta su cronómetro. Y es el final. Una actuación fantástica de los jugadores que hoy se esforzaron al máximo. Señores, el duro trabajo en los entrenamientos dio sus frutos y lograron una enorme victoria. Dígame, Niembro. ¿Qué le pareció el partido? ¡Qué partidazo hemos vivido! Dramático, intenso. Gracias, amigos. Gracias por haber estado ahí. Nos despedimos, Fernando Niembro y Mariano Clos. Check.